Hoy te enseñaré a elaborar la mejor tarta de manzana. En el bowl de la batidora agregamos 620 gramos de harina de trigo, 400 gramos de mantequilla sin sal, 180 gramos de agua, 5 gramos de sal, 30 gramos de azúcar y comenzamos a mezclar con ayuda de la pala de nuestra batidora. Notaremos que la textura cambiará a una masa homogénea. Cuando esto suceda, paramos y conservamos nuestra masa en el bowl. Ahora elaboraremos nuestro relleno. Para ello, tomaremos 4 manzanas de preferencia grandes. Comenzamos retirando la cáscara. Una vez listo, procedemos a cortar en media luna todas las manzanas. Seguido, las pasamos a un bowl, en el cual agregamos el jugo de un limón, 5 gramos de canela en polvo, 50 gramos de mantequilla derretida, 40 gramos de fécula de maíz, 100 gramos de azúcar mascabado, 100 gramos de azúcar blanca refinada y mezclamos muy bien, hasta que se incorporen todos los ingredientes y reservamos. En la mesa de trabajo agregamos harina por debajo y arriba de la masa para comenzar a extenderla a un grosor de 6 milímetros. Enrollamos con el rodillo y ponemos la masa sobre un molde de tarta de 24 centímetros de diámetro. Retiramos el exceso de las orillas y moldeamos con nuestras manos. Ahora vaciamos nuestro relleno anterior de manzanas y acomodamos en el molde. Una vez listo, procederemos a extender el resto de la masa hasta formar un rectángulo, el cual cortaremos en tiras de 1 centímetro. Tenemos que cortar varias, ya que estas nos servirán para realizar el tejido de la tapa. Para este necesitamos colocar en medio una tira y seguido comenzamos a cruzar el resto de las tiras. Comenzamos retirando una tira sí y una no. Colocamos una tira y bajamos todas las tiras que dijimos que sí. Repetiremos esta secuencia hasta terminar con toda la tarta. Cuando ya esté listo todo el tejido, cortamos el sobrante y presionamos todo el borde para sellar bien la tarta. Una vez listo, agregamos barniz de huevo a toda la tarta. Opcional, puedes hacer unas trenzas con el resto de la masa y colocamos las trenzas en las orillas de la tarta. Para terminar, agregamos azúcar refinada y llevamos a hornear a 220 grados Celsius por 45 minutos. ¡Y listo! Ya tenemos una deliciosa tarta de manzana casera. ¡Anímate a elaborar esta deliciosa receta! ¡Estamos seguros que te encantará! Si te ha gustado el video, comparte, dale like y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Casa Santo Lugo. Nos vemos en un próximo video.